Un saludo a los compañeros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, a los estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín que nos están acompañando y a todos ustedes. Quiero empezar haciendo una precisión. La educación no es un servicio público. Los servicios públicos dependen de la capacidad de pago. La educación es un derecho y no cualquier derecho. Es un derecho que porta un proyecto de nación y por eso los debates que vemos alrededor de la educación tienen que ser absolutamente serios y responsables con las construcciones y los valores de la educación. En el año 2011, voy a empezar por lo que debe ser, no por lo que se está haciendo ahorita. Los estudiantes nos movilizamos en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil para oponernos a una reforma a la educación superior que introducía de manera legal el ánimo de lucro. Ánimo de lucro que hoy se presenta en la educación superior por falta de vigilancia, por falta de control, por falta de regulación a esa proliferación masiva de instituciones de educación superior privadas, que son en la última, muchas de ellas, instituciones de garaje. Además de eso, se les incentivó como una forma de mostrar los grandes aumentos en cobertura y las financiaron a través de los créditos del ICETEX, desfinanciando en muchos casos la Universidad Pública Colombiana. Hicimos la propuesta de construir escenarios de cogobierno, donde los estamentos participaran activamente en la defensa del bien común de la educación, del derecho fundamental de la educación. Probablemente lo de la San Martín no hubiera corrido si ahí en los órganos de dirección hubieran estado los estudiantes, los profesores y los trabajadores. No obstante, entiendo la realidad que están viviendo hoy los compañeros de la Fundación Universitaria San Martín y todas las demás personas que en medio de esa apuesta del Gobierno Nacional por el aumento de la cobertura, de ese incentivo a la creación de este tipo de instituciones, pues están siendo ultrajados, estafados y violados en su derecho a la educación. Por eso, entendiendo las dificultades que tenemos en el momento y entendiendo que el Gobierno Nacional tampoco va a presentar una reforma estructural como la hemos planteado, en cuanto a lo que tiene que ver con la universidad privada y con las instituciones privadas, estoy de acuerdo en la gran mayoría del proyecto. Pero tiene un pero que hace que yo no vaya a votar este proyecto si esa proposición no es aprobada y es el ámbito de aplicación. La Universidad Pública Colombiana no puede estar incluida dentro de este proyecto. ¿Por qué? Porque ya el Ministerio, ya la Presidencia tienen espacio en los Consejos Superiores Universitarios y dictaminan qué es lo que se va a hacer con las universidades, eso lo vimos en todas partes. El Estado va a entrar a intervenir cuando es el mismo Estado el causante de los procesos de desfinanciación o del Estado de la desfinanciación de la Universidad Pública Colombiana. Intervenir lo mismo que la ha causado, ¿con qué intencionalidad? Además de eso, ya la Universidad Pública Colombiana la vigila la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Están ahí presentes el Gobierno Nacional, el Consejo Superior Universitario para... Representante, le agradezco para concluir. Por eso, están ya ahí para poder hacer una vigilancia, una inspección, incluso un control, porque lo hacen mucho más activo y siempre ahí pendiente, entonces no le veo el sentido a que la quieran intervenir. Además de eso, porque genera además unos desbalances muy fuertes en las condiciones de gobierno universitario que me preocupan, porque la autonomía es muy importante. No es cualquier cosa. La autonomía es lo que rompió con ese concepto de la universidad del medioevo, donde era la iglesia la que decía lo que se podía hacer y dijo el conocimiento tiene que desarrollarse de manera libre, de manera autónoma, dentro del debate académico, ideológico y político, sin la interferencia de los grandes macropoderes. En este caso, por ejemplo, en Colombia puede seguir siendo el clero, pero también los grandes partidos políticos o las grandes maquinarias que puedan configurarse con intereses alrededor de la educación. Me preocupa la inconstitucionalidad de plantear esas medidas. El artículo 189 de la Constitución Política Colombiana solo permite al Gobierno Nacional la inspección y vigilancia, no el control de las universidades públicas colombianas. Y hacer muchas de estas medidas, incluso la de vigilancia especial, es una medida de control y puede viciar este proyecto por inconstitucional y no le termina sirviendo a nadie. Además de eso, pues hay una posibilidad de generar un régimen especial en la medida en que el artículo 69 permite o hace referencia a un régimen diferenciado entre la universidad privada y la universidad pública colombiana. Estos, entre otros argumentos, señor presidente, llevan a que yo le plantee al gobierno, retire las universidades públicas de este proyecto de ley y avancemos en otras propuestas también más profundas de modificación a ese actual sistema de educación superior que no funciona bien, que está desfinanciado, que carece de autonomía, que carece de democracia, que carece de bienestar, que ha desvirtuado, desvalorado la relación entre la universidad y la sociedad. Entremos a plantearnos una verdadera reforma a la educación superior que Colombia la necesita.
retiremos las públicas y yo podría apoyar este proyecto de manera temporal, pero planteémonos de manera seria un trabajo hacia futuro. Muchas gracias, señor presidente.